Hoy vamos a hablar de microbiota y de su implicación en algunas patologías cutáneas como es el acné. La microbiota es el conjunto de microorganismos, ya sean virus, bacterias u hongos, que viven en simbiosis con nuestras células. Es diferente la microbiota de cada persona, variando en función de la cantidad de grasa, del área corporal, del pH, va a variar también en función de la climatología externa. Imaginaos ahora con la oclusión de la mascarilla cómo se altera la microbiota peribucal. La microbiota va a actuar defendiendo al organismo frente a otra flora que sea patógena, que sea dañina. Y además va a ayudar en la función barrera, por eso la implicación que tiene en patologías como la dermatitis atópica. Se ha visto su asociación con el acné, con la rosácea, con la dermatitis seborreica, con la atopia, como hemos dicho, incluso con el envejecimiento. Existen dos formas de mejorar la microbiota, bien sea con probióticos, que es como un alimento, son azúcares, o con probióticos, que son bacterias que no forman parte de nuestro organismo, pero que van a mantener a raya los patógenos y además van a estimular el sistema inmune. Si nos centramos en el acné, vemos que muchos de los pacientes acnéicos tienen alteraciones intestinales en el que hay una flora anómala, hay un aumento de la permeabilidad intestinal, una disbiosis, lo que va a conducir a una resistencia a la insulina y una inflamación crónica que va a estimular la secreción de grasa. Por tanto, es muy importante que aportemos tanto a nivel oral como tópico estos pre y probióticos.